Hola, Nicole. Hola Elia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bien, ¿no? Estamos ya en nuestro tercer día de Escuela para Gamers. Así es. Bienvenidos a todos y todas los que están viendo en directo hoy y los que lo verán a futuro. Yo soy Nicole Enríquez, soy Strategic Partner Manager para YouTube. Aquí me acompaña Elia. ¿Qué Hola. tal? Sí, bien, bien. Ya sabéis, bueno, los que todavía no me conocéis, pues soy Elia, Strategic Partner Manager para YouTube España. Así es. Y hoy les tenemos una sesión donde vamos a hablar sobre la monetización alternativa de ser de contenido de gaming en YouTube. Es la tercera de la cuarta sesión. Ya vamos llegando cerca del final. Pero les tenemos mucho contenido y muchas cosas emocionantes el día de hoy. Sí. Y Nicola, bueno, ahora damos paso a nuestro ponente, a la persona que nos va a dar y a hablar más sobre estas bueno, herramientas que tienen nuestros creadores para diversificar los ingresos dentro de YouTube. Así es, tenemos a José Tena, que nosotros le decimos Pepe, que hoy nos va a compartir todas las mejores prácticas para la monetización alternativa para contenido de gaming dentro de YouTube. Entonces, le damos paso a Pepe. Muchas gracias, Nicole y Elia. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Escuela para Gamers. Mi nombre es José, soy Strategic Partner Manager en YouTube. Los saludo desde México, una mañana fría, 10 grados, amanecimos, ahorita ya estamos 14 grados, mejor un poquito. Y bueno, pues el día de hoy aprenderemos juntos acerca de un tema que nos han solicitado mucho, alternativas de monetización para gamers. Entonces, pues les recomiendo que vayan por un cafecito, un té, un vaso con agua, pónganse cómodos, pónganse cómodas. Y bueno, recuerden que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas en el live chat que tendrán del lado derecho de su pantalla. Nuestro equipo hará lo posible por resolver la mayoría de estas. Entonces, bueno, vamos a checar cuál va a ser la agenda del día de hoy. Primero vamos a ver las fuentes de ingresos alternativas a los anuncios. Después vamos a platicar un poquito cómo comenzar a hacer uso de estas fuentes alternativas. ¿Qué hacemos después de que lanzamos, por ejemplo, membresías del canal? Y por último, compartiré con ustedes algunas mejores prácticas para hacer el mejor uso de estos productos. Durante esta presentación, veremos las principales fuentes de ingresos de las que puedes beneficiarte en YouTube. Nos centraremos sobre todo en los ingresos que proceden de los usuarios, es decir, de sus espectadores, como lo pueden ser las membresías, los supers. Y cuando hablo de los supers, aquí me refiero a los super chat, a los super stickers y también a super gracias. Hablaremos también un poquito de merchandising y mencionaremos colaboraciones con contenido de marca para que ustedes conozcan otros métodos que les van a ayudar a incrementar sus ingresos sin depender 100% de los anuncios. Es decir, en resumen, les vamos a estar ayudando a diversificar sus ingresos. El propósito de estas funciones no es pedirle dinero a los usuarios, no es pedirle dinero a su audiencia, sino darles la oportunidad de apoyar su contenido y las comunidades que les importan. Es importante mencionar que el pago de los ingresos procedentes tanto de los anuncios como de los espectadores, con las diferentes fuentes que vamos a ver el día de hoy, se efectúan a través de AdSense para que lo tengan ahí bien configurado. Y bueno, muchos de los creadores a los que mejor les va en YouTube desde un punto de vista financiero son los que explotan diversas fuentes de ingresos al mismo tiempo. Entonces, a lo largo de esta presentación, iremos viendo estas diferentes fuentes de ingresos porque lo que queremos es que las aprovechen ustedes para que vayan teniendo una mejor presencia en la plataforma
y sacar partido a la comunidad que ya tienen o a la comunidad que están por crear. Entonces, esto es para creadores chicos, medianos y grandes. Al día de hoy, para que ustedes lo sepan, nosotros seguimos desarrollando más fuentes de ingresos que se integren a YouTube y les ofrezcan a ustedes alternativas adicionales a los anuncios. La idea es seguir ampliando todas estas funciones de monetización alternativas y añadir más para que ustedes como creadores puedan conseguir un flujo de ingresos estable y próspero gracias a su presencia en YouTube. Una ventaja que tienen estos ingresos que no provienen de los anuncios es que pueden convertirse en una fuente de financiación eficaz y sostenible que no se ve afectada por los cambios en las tarifas publicadas o en los CPMs o de repente si llegan anunciantes con ciertas temporalidades o no. Entonces, justo regreso al tema de queremos diversificar sus ingresos. Empecemos pues con el primer producto que es membresías del canal. Entonces, ustedes se preguntarán cuáles son estos requisitos que yo necesito para activar membresías dentro de mi canal. Bueno, primero que nada, tu canal debe tener más de 1,000 suscriptores. Segundo, tu canal debe estar en el programa de socios o YPP. Es decir, deben de tener ustedes ya más de 4,000 horas de contenido vistas en los últimos 12 meses, además de tener con los más de 1,000 suscriptores y tener ligada una cuenta de AdSense. Esto es muy importante. Otro requisito es que tienen que tener más de 18 años, estar en una de las ubicaciones disponibles en donde se encuentra este producto, que prácticamente pues está en la mayoría de los países, pero ustedes en YouTube Help pueden buscar si su país es parte de membresías. Es importante que su canal no esté configurado como creado para niños, también para que accedan a esta parte. Su canal no debe de tener una cantidad significativa de videos no elegibles. Y además, los videos configurados como creados para niños o los videos con reclamos de música no se consideran elegibles para esta parte de membresías. Entonces, bueno, estos digamos que son los requisitos primordiales que deberían de tener. Vámonos adentrándonos a qué es la parte de membresías. Bueno, con esta función de miembros del canal, los usuarios lo que van a hacer es pagar cuotas mensuales para unirse a su canal y disfrutar de ventajas exclusivas para miembros, cómo lo pueden ser las insignias, cómo lo pueden ser los emojis o acceso a publicaciones especiales que ustedes vayan a lanzar, incluso en la pestaña de comunidad, entre muchos otros privilegios que pueden ofrecer a su audiencia. Esta función, véanla como le están dando la oportunidad a su audiencia de unirse a un club de fans en el que los usuarios y espectadores van a realizar pagos periódicos a cambio de diferentes ventajas. Importante que sepan, se pueden configurar hasta 5 niveles de precios para que los usuarios puedan elegir cuál es el tier que más les hace sentido para que se hagan miembros de su canal. El precio que viene predeterminado son $4.99 al mes, pero este precio ustedes lo pueden ajustar. El tier más bajo que tenemos actualmente es de $0.99 o el equivalente en su moneda local. Se pueden crear hasta 6 insignias personalizadas para que aparezcan junto al nombre de los miembros en los comentarios y en el chat en directo. Vamos a ver unos ejemplos más adelante de cómo se ven estas insignias personalizadas. Al igual que los emojis, ustedes pueden crear hasta 50 emojis personalizados para que los miembros lo puedan utilizar en el chat en directo y en los comentarios y así puedan resaltar del resto. Además de todo esto, ustedes pueden ofrecer a los miembros de su canal acceso a contenido exclusivo, versiones preliminares de un video, bloopers, emisiones en directos exclusivas para miembros jugando por primera vez algún título que ustedes seleccionen, acceso exclusivo a merchandising, entre muchas otras cosas. Ok, ya vimos lo que ustedes como creadores pueden ofrecer a su audiencia. Ahora seguramente se estarán preguntando cómo comenzar. Aquí la sugerencia que les quiero dar es, pónganse ustedes en los zapatos de los espectadores. Imagínense por un momento del otro lado de la pantalla. ¿Qué les gustaría recibir a ustedes como espectadores? Seguramente ahí encontrarán muchas de las respuestas a sus preguntas, pero aquí les quiero compartir algunos tips. Número 1, creen beneficios exclusivos que emocionen a sus espectadores y los incentiven a convertirse en miembros. Número 2, planifiquen un video de anuncio que explique bien los beneficios de la suscripción y los diferentes tiers que van a tener dentro de su canal. Y muy importante, recuerden mantener la simplicidad y facilitar la administración. Es decir, sean creativos, pero ofrezcan contenido que sepan que lo van a poder ejecutar y entregar a su audiencia
según lo prometido. De nada sirve que estén prometiendo videos personalizados a cada uno de sus miembros si a la larga no lo van a poder cumplir conforme aumenten de miembros dentro de su canal. Entonces, piensen muy bien esa parte. ¿Qué constituye un beneficio o un buen beneficio? Primero que nada, que sea escalable. Es decir, no les va a consumir mucho más tiempo cuando la cantidad de miembros aumente. Esto ténganlo muy en cuenta. Segundo, que sea exclusivo y accesible para todos los miembros y que los haga regresar por más. Tercero, que sean oportunidades emocionantes para crear esta sensación de FOMO, pero bueno, sin excluir tampoco a los que no son miembros de su canal. Estos son algunos de los beneficios que ustedes pueden ofrecer. Entonces, primero que nada, las insignias. Como ya lo vimos, ustedes pueden crear hasta 6 insignias personalizadas que sean únicas para los miembros y además que compartan un mismo estilo. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Identificar a los miembros con un icono visualmente atractivo es muy importante porque esto los va a ayudar a destacarse en los comentarios y en el chat en vivo. Y además, también es importante que recompensen a los miembros más antiguos con insignias especiales. Ustedes pueden crear diferentes insignias de acuerdo al tiempo, por ejemplo, que ya lleve una persona siendo miembro continuo de su canal y esto lo va a hacer resaltar sobre otros miembros que puedan ser parte de su comunidad. En la columna de medio vamos a hablar de otros beneficios que son los emojis. Como lo platicamos, ustedes pueden crear hasta 50 emojis personalizados para que los miembros puedan utilizarlos y estos se van a ver igual en los comentarios y en el chat en vivo. Ustedes pueden conectar con los miembros a través de los emojis, hacer referencias a ciertos emojis que hayan creado, tener bromas internas, crear memes que ustedes pueden poner tanto en la pestaña de comunidad como en otras redes sociales, haciendo referencia a estos emojis personalizados que ustedes ya crearon. Y bueno, también pueden animar a su público a que les ayuden a crear estos emojis. La pestaña de comunidad que ustedes tienen dentro de su canal les puede ayudar mucho a levantar estas encuestas para que sus audiencias les platiquen, ¿no?, qué tipo de emojis les gustaría tener. Y por último, otro de los beneficios que platicamos es contenido exclusivo. Ustedes pueden ofrecer a los miembros acceso anticipado a los videos. Es decir, pueden crear un video, liberarlo primero a los miembros y 24 horas después o 2 días después ya liberarlo a todos sus suscriptores. Como les decía, los bloopers son contenido que de repente nosotros despreciamos o no lo usamos, pero es contenido que vale mucho y que seguramente a la gente le dará mucha risa y que algunos de sus miembros pues estarían muy entretenidos con ver este tipo de contenido. Muy importante, incluyan los nombres de los miembros en los créditos y menciónenlos en los videos o en los live streams que vayan a utilizar. Y también pueden ustedes hacer transmisiones en vivo exclusivas que sean solamente para miembros. Igual en la pestaña de comunidad, ustedes pueden crear posts que sean solamente exclusivos para esta comunidad que ya está pagando una mensualidad dentro de su canal y que, bueno, pues está esperando recibir ciertos beneficios a cambio. Como lo platicamos, aquí es un ejemplo de las insignias, por ejemplo, que está utilizando Courage en su canal. Él utiliza 6 insignias diferentes para destacar quiénes son miembros de su canal. Y del lado derecho, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de un canal que se llama AI, que fue, digamos, que la primera creadora virtual que tuvimos dentro de YouTube. Y ella utiliza diferentes emojis personalizados a los que también tienen acceso los miembros y lo pueden utilizar en los chats en vivo. Otro ejemplo de contenido exclusivo, por ejemplo, son este par de creadores, Simón y Martina. Ellos ofrecen a sus miembros este contenido exclusivo que, como les decía, puede ser solamente que sea un contenido exclusivo para miembros o que solamente se vuelve exclusivo las primeras 24 horas o los primeros 2 días y después ya se libere a toda la comunidad. Entonces, pónganse a pensar en qué contenido exclusivo podrían ofrecer a sus usuarios que probablemente ahorita estén desechando o despreciando. Entonces, bueno, ¿qué contiene o qué debería de contener un anuncio genial de membresías? Ustedes cuando lanzan las membresías, una de las recomendaciones que hacemos es crear un video personalizado
para anunciar que ya activaron las membresías en su canal, y además la recomendación es que lo promuevan, no solamente dentro de YouTube, pero en todas sus redes sociales. Como segundo punto es explicar por qué lo están haciendo, qué les va a permitir lograr tener estas membresías activadas dentro de su canal y qué recompensas van a recibir los miembros por unirse. Incluso pueden explicar ahí cuáles son los diferentes tiers que van a tener, cuáles son los diferentes beneficios que van a tener a los miembros. Es importante también que reafirmen a quienes no son miembros que el contenido con la programación habitual seguirá estando disponible para ellos. Esto es muy, muy importante. El objetivo es ofrecer más beneficios a los miembros, pero sin quitar beneficios a los que ya han sido sus suscriptores por varios meses o incluso por varios años. Un ejemplo que les voy a recomendar que revisen, por ejemplo, es en el canal de Lina. Lina tiene este video creado de las membresías y ella explica de una manera muy clara cuáles son los diferentes tiers que tiene y cuáles son los beneficios a los que van a acceder sus miembros por ser parte, digamos que, de este grupo selecto. Entonces, les recomiendo que le vayan a echar un ojito. Entonces, bueno, ya lancé mi video, ya lancé la oferta de membresías, ¿ahora qué? Bueno, pues aquí lo que les recomendamos es continúa promocionando las suscripciones a tu canal, pero también continúa promocionando que ya abriste la parte de membresías. Recuérdalos de manera constante en todas tus redes sociales. Muy importante que cumplas las promesas que hagas a los miembros y que entregues las recompensas que ofreces. Lo que platicamos algunos slides anteriores. Hay que ser inteligente en el sentido de qué es lo que vamos a ofrecer a nuestros miembros para que lo podamos cumplir, incluso si tenemos una subida exponencial dentro de las membresías de nuestro canal. Y algo muy importante también es interactuar directamente con los miembros. Esto puede ser a través de las menciones, puede ser a través de los chats en vivo, comentarios públicos, en la pestaña de comunidad. Es decir, háganlos sentir queridos, háganlos sentir especiales para que continúen con esta membresía, con este pago mensual durante mucho tiempo. Algunos puntos clave que les quiero dejar en esta parte de membresías. Número uno, elijan con mucho cuidado cuáles son los beneficios que van a ofrecer. Los beneficios es un gran compromiso que ustedes como creadores van a tener. Entonces, asegúrense de cumplir lo que están prometiendo. Otro punto muy importante, ofrezcan contenido adicional basado probablemente en material descartado, que resulta a veces más práctico que crear videos totalmente nuevos. Como les decía, los bloopers son oro puro y es contenido que generalmente desechamos, pero que puede ser de mucho valor para la comunidad que ya tienen ustedes creada, ¿no? Segundo punto, la promoción es fundamental. Los creadores con videos de anuncios, lo que hemos visto es que obtienen más miembros por suscriptor que quienes no los tienen, que quienes simplemente lanzan sus membresías, a manera de texto explican cuáles son los beneficios, pero no tienen ningún video. Entonces, aquí siempre la recomendación es hagan este video explicativo, porque lo que hemos visto es que van a poder obtener más miembros dentro de su canal. Y bueno, las transmisiones en vivo tienen un impacto instantáneo en la parte de membresías. Tanto los emojis como las insignias crean, como les decía, esta especie de FOMO en el que las personas dicen, oye, ¿cómo conseguiste ese emoji? Oye, ¿cómo conseguiste esa insignia? Yo también quiero ser parte de esta comunidad de miembros. Entonces, bueno, pues siempre les va a ayudar que tengan esto creado. No todo es color de rosa. Entonces, aquí este slide se los quiero dejar porque es importante que ustedes estén conscientes de que puede haber reacciones negativas una vez que lanzan ustedes la parte de membresías. Entonces, bueno, esto no se preocupen, suele ocurrir cuando se lanzan funcionalidades nuevas y es posible que algunos de sus espectadores reaccionen de forma negativa, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo me va a afectar a mí este cambio? ¿Voy a poder seguir viendo tu contenido? El contenido que de repente era gratis, por así decirlo, va a estar a través o tengo que estar en la parte de membresías para verlo. Otra de las frases que de repente hemos visto por ahí es no puedo pagar esto, no voy a poder ver todo el contenido, solo te importa el dinero a ti como creador. Entonces, bueno, una de las preguntas comunes que les hacen a ustedes como creadores es ¿estás dividiendo ya a tus espectadores en dos clases sociales? ¿Me perderé parte del contenido si no me convierto en miembro? Entonces, bueno, por eso es muy importante tener este video que les mencionaba para dejar muy en claro
que ustedes no van a cobrar por este contenido nuevo. Más bien, el contenido que ustedes ya tenían creado en su canal, ese contenido va a seguir, lo van a seguir disfrutando todos sus suscriptores sin ningún problema. La idea de activar la parte de membresías dentro de su canal es ofrecer un contenido adicional que no todos los suscriptores van a tener acceso. Entonces, pues, súper importante que el objetivo es ofrecer más beneficios a los miembros sin quitar beneficios a sus suscriptores. Entonces, bueno, por eso es importante explicarlo bien, tener estos videos. El grueso de su audiencia lo va a recibir bien, pero simplemente los estamos preparando y que pueden encontrarse algunos de estos comentarios. Y, bueno, hay que estar preparados para responderlo, como les decía, en el video, o responderlo también en los canales que tengan con sus audiencias. Entonces, bueno, a manera de resumen, estos son los pasos para tener las membresías activas y que sea una activación exitosa. Primero, piensen en 4 o 5 beneficios personalizados que van a poder ofrecerle a su público. ¿Qué va a ganar tu público con estos beneficios que ustedes van a ofrecer? Estos beneficios van a ser sostenibles a lo largo del tiempo y además se aumenta la cantidad de tus miembros. Importante que lo tengan en cuenta. Pregúntenle a su público qué tipo de beneficios prefieren. Como les decía, la pestaña de comunidad es una gran herramienta para que ustedes estén en contacto con su audiencia. Piensen en cómo van a presentar esta nueva funcionalidad o esta nueva parte de membresías. Aprovechen el canal de YouTube, pero aprovechen también otras redes sociales que tienen para platicarles a su audiencia por qué lo están activando. De repente yo he visto que ciertos creadores, parte de los ingresos que están recibiendo de membresías, 20% o 30% hacen donaciones a ONGs o a programas que ayudan a animales en situación de calle. Es decir, depende su estilo, depende el estilo que tenga su canal. Ustedes pueden elegir si van a donar cierto porcentaje de este ingreso y también lo pueden comunicar en la parte del video o en la pestaña de la comunidad. Y bueno, también es importante que decidan cómo van a recordarles ustedes a los espectadores que se unan a esta parte de membresías. Lo pueden hacer con el video de lanzamiento, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, incluso en los videos que ustedes tengan de contenido largo, pueden estarles recordando continuamente de que ya activaron esta parte dentro del canal, porque es importante que la gente lo sepa y es importante estarles recordando a menudo que ya está activo. Entonces, digamos que eso engloba la parte de membresías. Vámonos con otro bucket de ingreso adicional o monetización alternativa, que es el Super Chat. Esta es otra fuente de ingresos alternativa. Y digamos que aquí dentro de los supers están incluidos la parte de Super Chat, la parte de Super Stickers y la parte de Super Gracias. Entonces, bueno, este Super Chat es una gran forma de incrementar los ingresos que tienen, sobre todo cuando ustedes están haciendo contenido live. Esa es una herramienta muy importante para que pueda subir el ingreso que ustedes tienen a través de Super Chat. Aquí ustedes tienen el control, ustedes deciden cuándo van a crear estos lives. Es importante que ustedes le comuniquen a su audiencia, como lo vimos en algunas sesiones anteriores, ya sea en el header o en otras redes sociales, cuándo van a hacer sus en vivos, cuándo van a hacer sus gameplays, no sé, todos los martes a las 8 de la noche, todos los viernes a las 10 de la noche, para que la gente sepa, ¿no?, cuándo van a poder acceder a este contenido live. Incluso pueden crear premieres para que todo el tiempo la gente esté informada, pueda guardar el recordatorio y nosotros como YouTube les mandemos un recordatorio minutos antes de que vaya a suceder su live. ¿Cuáles son algunos de los best practices que nosotros recomendamos para Super Chat? Primero que nada, dar las gracias a los usuarios que están enviando los Super Chats o los Super Stickers, porque es un contenido que ustedes van a ver durante su transmisión live y los usuarios están esperando que se haga una mención de ellos, ya sea una felicitación, que contestes alguna pregunta. Por algo les están mandando a ustedes como creadores estos Super Chats o Super Stickers. Entonces, bueno, es importante que den las gracias y hagan mención a todos estos miembros o usuarios que les están mandando los Super Chats. Segundo punto, ustedes pueden integrar estas conversaciones en el contenido. Por ejemplo, pueden hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y con esto no les estoy diciendo que nada más vayan a contestar, por ejemplo, las preguntas que les lleguen en Super Chats, pero sí les pueden dar cierta importancia
a más preguntas que estén llegando de los superchats y de repente, pues sí puedan contestar una pregunta que está en el chat normal, como para que esa audiencia no se sienta excluida, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer también mención a esto. Y como les decía, también explicar a los usuarios en qué van a destinar este dinero que les está llegando de los super chat o super stickers. Como les decía, conozco algunos creadores de gaming que hacen ciertas donaciones de los ingresos que reciben, tanto de membresías como de la parte de los supers, ¿no? Super chat, super stickers, super gracias. Importante que lo mencionen si es que quieren hacerlo de esa manera. Super gracias. Supergracias no tiene tanto tiempo, es una nueva funcionalidad y aquí existen 4 animaciones únicas que pueden comprar los usuarios. Cada una va a tener un precio diferente y si un usuario paga más, bueno, va a obtener una animación mucho más elaborada. Del lado derecho ustedes van a ver cómo es esta animación. Lo importante de Supergracias es que funciona en VODs. No necesariamente ustedes tienen que estar en un live stream, como en el caso de, por ejemplo, los Super Chat o Super Stickers. Super Gracias funciona para los VODs y también ahí los usuarios les pueden mandar un reconocimiento porque ese video fue muy divertido o porque simplemente quieren hacer una colaboración a su canal. Lo importante también de Super Gracias es que los fans también van a ver un comentario público que se va a poner dentro del VOD, poniendo su nombre y cuál fue la colaboración que hicieron de este Supergracias, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de las mejores prácticas para utilizar los supers. Primero que nada, como lo hemos visto, y algunas de estas cosas pueden sonar un poco repetitivas, pero es importante reforzarlas, ¿no? Sugerencias de reconocimiento, mandar los saludos en vivo. Una de las acciones más fáciles es mencionar a los miembros nuevos. Decir, gracias, Francisco, por estos $10 que nos enviaste. Te mandamos una felicitación, te mandamos un saludo. Pueden darle la bienvenida a miembros nuevos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la integración con herramientas de terceros, como lo puede ser Streamlabs o Stream Elements, ustedes pueden poner de una manera muy visual, como lo pueden ver abajo del lado derecho, quiénes fueron los miembros que recientemente se unieron a su canal. Entonces, ustedes pueden hacer estas integraciones para también hacer un heads up a todos estos miembros que ya se unieron a su canal y, bueno, pues también incentiven a que más personas se unan. Es importante también dar crédito. Por ejemplo, si de repente uno de sus usuarios o uno de sus miembros les dio una muy buena idea para hacer un video, pues también es importante que lo mencionen, que den este crédito a este miembro o a este usuario. Como lo pueden ver en la pantalla del lado de la parte del medio, por ejemplo, Dynamo Gaming, lo que hace con esta integración de terceros, él lo que hace es crear objetivos para los miembros que se muestran en cada una de las transmisiones, ¿no? Yo quiero llegar en esta transmisión a los 50 miembros extras o a los 100 miembros extras, ¿no? O de repente, como lo pueden ver con Keycraft, lo que él hace con esta integración a terceros es que tiene una animación en el que durante el live stream se va a poner en tiempo real o prácticamente en tiempo real quiénes son estos nuevos miembros que se están uniendo a su canal. Todas estas herramientas van a servir para incentivar a que más gente se una como miembro. Y otro tip que les quiero dejar aquí para incrementar los supers es las premiers. Las premiers son una gran, gran herramienta para crear esta expectativa de cuándo van a ser los siguientes videos en vivo, cuándo van a ser los siguientes gameplays. Van a tener al mismo tiempo a toda la audiencia pendiente. Nosotros como YouTube vamos a mandar un recordatorio a la audiencia para que se pueda unir. Y además, como les decía, en estas transmisiones en vivo, pues es una gran, digamos que es una gran fuerte para mejorar la parte de los super chat y los super stickers. Otro de los buckets que ustedes tienen como monetización alternativa es la parte de merchandising. Entonces, como lo podemos ver aquí del lado derecho con esta creadora, ella tiene activa la parte de merchandising dentro de su canal y esto se ofrece a través de las tiendas con las que nosotros colaboramos, como lo puede ser, por ejemplo, Shopify. Entonces, ustedes pueden hacer esta integración dentro de su canal para que los espectadores, mientras están viendo un video, por ejemplo, puedan ver en la parte de abajo cuál es la playera que están utilizando, cuál es la gorra que están utilizando y en ese momento puedan hacer la compra de ese producto. Generalmente, cuando ponemos abajo la parte de merchandising, es simplemente una liga a la tienda oficial que ustedes tienen. Entonces, cuando el usuario le da clic
a una gorra o a una playera que le gustó, a un cuaderno, a una taza, los mandamos directamente al link de la tienda en específico, y ahí es donde se realiza toda la parte de compra-venta de este artículo. Y bueno, la parte de YouTube Premium, también es importante que sepan que es un ingreso que ustedes tienen adicional. Nosotros tenemos una suscripción de pago que se hace a través de YouTube Premium. Son usuarios que no ven anuncios. Y aquí los ingresos se distribuyen en función al tiempo que estos usuarios de YouTube Premium estén dedicando a ver su contenido. Entonces, bueno, a ustedes también les va a tocar ahí una, digamos que un ingreso proporcionalmente al contenido que se esté consumiendo dentro de su canal de la parte de YouTube Premium. Y esto es un ingreso adicional que ustedes van a poder ver también en la parte de YouTube Analytics. Y bueno, por último, el contenido patrocinado. Este es otro ingreso adicional que ustedes pueden tener dentro de su canal. El contenido patrocinado es una muy buena forma de aumentar también los ingresos y además establecer relaciones duraderas con diferentes marcas, con marcas que hagan sentido a su forma de ser o al contenido que tenga su canal. Entonces, en el primer ejemplo, se puede ver un patrocinio de marcas, por ejemplo, con un creador, con una marca en donde se hace un anuncio en específico. En la parte de en medio, ustedes también pueden crear enlaces de afiliación. Y estos enlaces de afiliación, ustedes los pueden poner en las descripciones de los videos. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta creadora, pone su video de contenido largo y además va a poner todos los links de afiliación en el que se hizo referencia dentro del video. No sé si, por ejemplo, tuvo, no sé, portó una gorra, una playera o estamos haciendo la demostración de un producto. Bueno, generalmente esos enlaces de afiliación también ustedes pueden ponerlo en la parte de descripción y aprovechar todas estas personas que están viendo su video para, bueno, tener un ingreso adicional con estos enlaces. Y por último, bueno, pues son anuncios tradicionales que ustedes pueden tener con ciertas marcas o ciertas colaboraciones, como el caso de Casey con Samsung. Y bueno, pues a manera de resumen, todo esto que vimos, todas estas fuentes de ingreso alternativas, lo que queremos ayudar es ayudarles a diversificar los ingresos que ustedes van a tener dentro de su canal. Entonces, primero que nada, es importante que muestren gratitud de estos ingresos que están recibiendo de ciertos usuarios o de ciertos miembros, hacer una mención específica para ellos, hacer de repente, digamos que convivencias online o gameplays exclusivos para ciertos miembros, les va a ayudar a incrementar la usabilidad de este producto. Segundo, darles crédito, reconocer a los super chatters en estas transmisiones live stream que vayan a tener, hacerlo personal cuando puedan. De repente no tienen que crear todos los videos dentro de YouTube 100% perfectos. A la gente le gusta ver también sus vulnerabilidades, de repente ver, como les decía, estos videos de bloopers que probablemente ustedes no compartan en YouTube ni en otras redes sociales, pero pues podría ser un contenido atractivo. Es importante también que ustedes sigan el rendimiento que tienen de todas estas fuentes de ingreso alternativas en YouTube Analytics para que ustedes se den cuenta qué está funcionando. Y bueno, si encuentran ustedes algo que funciona, seguir haciéndolo. Es muy importante la herramienta de YouTube Analytics para que ustedes puedan ver que sí es importante que continúe, que probablemente es importante que se pongan a pensar cómo se le puede dar un tweak para mejorar este ingreso. Y por último, bueno, pues recordarles divertirse, ser espontáneos y seguir experimentando. A final de cuentas, nosotros les compartimos aquí cuáles son los tips, algunos best practices que hemos visto con diferentes creadores, pero los invito a que ustedes sigan experimentando, sigan creando, encuentren nuevas formas de convivir con su audiencia y encontrar otras fuentes de ingreso alternativas. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho el tiempo que ustedes le dedicaron a esta sesión, a las preguntas que ustedes nos hicieron dentro del chat. Esperamos que pongan en práctica mucho de lo que aprendieron hoy. Recuerden que esta sesión se va a quedar en VOD para su posterior consulta. Y bueno, ahora regresamos con Elia, que les tiene una entrevista preparada con un creador magnífico. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias por toda la información. Ha sido una presentación súper útil y seguro que a todos nuestros creadores pues les va a resultar de muchísima utilidad para
bueno, para empezar a diversificar sus ingresos dentro de la plataforma. Y ahora, bueno, quiero presentaros a nuestro creador invitado de hoy, Hugo, conocido como Punisher, aunque también lo llamamos Puni, ¿vale? Hugo, ¿cómo estás? Elia, todo bien. Gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por venir. Bueno, voy a introducir un poco, sí, y tú me corriges, porque claro, tu andadura en YouTube ya data del 2017, ¿no? Empezaste con Clash Royale, ahora luego te moviste a Fire Free, ¿no? Si no me equivoco. Free Fire, perdona, Dios mío. Estaba al revés. Cuéntanos un poco cuál fue tu trayectoria dentro de YouTube, descríbenos un poco tu contenido para aquellos que no te conozcan, que seguro que no son muchos, seguro que hay muchísima gente que ya sabe quién eres, pero cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, arranqué como toda persona que quiere hacer contenido en YouTube, subís un poco de todos los videojuegos que se te cruzan en el momento y decís, bueno, algo va a impactar, y pasa el tiempo y por ahí no impacta, después subí Clash Royale. A ver, me fue una media de 15, 20 personas. Yo siempre destaco que lo que hay que tener es paciencia y constancia. Porque antes de subir Free Fire, tenía una media de entre 10 y 20 personas. Y con Free Fire, obviamente, explotó. Y bueno, llegamos hasta el millón. Pero en ese lapso tardé un año y medio. No fue un camino fácil. No fue que en un mes ya está, era youtuber. Ya me dedicaba a esto, no. Fue un lapso largo de un año y medio donde uno tiene que tener constancia y dedicación. A veces las cosas por ahí, hay creadores que le salen más rápido y en cuestión de meses explotan. Y hay veces que cuesta un poquito más. Y cada uno tiene que buscar la identidad dentro de qué marco se quiere identificar en YouTube. Puedes tener lo que es videojuegos, lo que puede ser un blog, lo que puede ser un unboxing, un montón de cosas. Creo que cada uno tiene su lugarcito y lo va encontrando de a poco. Tal vez si yo hacía otra cosa no me hubiese ido tan bien, o tal vez otra persona hubiese hecho Free Fire, no lo hubiese ido bien, y haciendo blogs le va bien. Como que tenemos que ir buceando hasta encontrar nuestro lugarcito en la plataforma. Y después de ahí podemos ir diversificando. Tú llegaste a tener un crecimiento tal que te convertiste en uno de los caster internacionales, ¿verdad? Sí, casteé la final en Sudamérica, casteé el Mundial 2019. Y bueno, ahora estamos ahí en tratativas para volver ahí al ámbito internacional de nuevo. Puni, si tú tuvieras que describir tu contenido, ¿cómo lo describirías? ¿Qué crees que te define o que define a tu contenido? ¿Qué lo hace diferente respecto a otros creadores de contenido que existen en YouTube? Con respecto a Free, es como, siento que es como la casa de todos los influencers de Free Fire, jugadores competitivos. Cuando hay algún torneo o algo, lo transmitimos en mi canal. Más allá de la competencia, los premios que uno pueda poder incorporar en los torneos, se sienten parte, porque más allá de que no haya torneos, vienen a mi Discord, hablamos, interactuamos. Entonces tenemos un momento que es totalmente competitivo, donde exponemos, inclusive la ayuda a ellos para crecer en sus propios canales, jugadores que son desconocidos o influencers que recién están empezando, y logran posicionarse en la plataforma. Entonces les sirve de manera competitiva para que ellos puedan mostrarse y que creamos una comunidad por ahí en ámbito que el juego todavía no está abarcando. Si bien es un juego de móvil, yo me dedico mucho también al competitivo de PC. Y por otra parte, también hago mucho humor, vienen a rankear, nos divertimos, escuchamos música, no sé, hacemos pseudo entrevista porque es todo muy relajado, pero tenemos lo competitivo y después tenemos lo que es totalmente relajado, que no tiene nada que ver como puede ser una reacción, a uno de los chicos de Free o fuera de Free Fire reaccionando a algo que no tenga nada que ver con videojuegos. Lo que decía Pepe, ¿no? La importancia de pasárselo bien.
lo importante. Sí, es crucial, es crucial. A los chicos les gusta ver eso. Y yo lo escuchaba cuando decía, no todo tiene que ser perfecto, porque no le gusta la perfección. Para eso existía la tele. Y bueno, hoy los chicos optan por esto de ver acá. A ver, yo estoy hoy en un ámbito que no es mi casa. Y pasa el gato. Y eso a la gente le encanta. Si yo me caigo de la silla, a la gente le va a encantar más todavía, que me ha pasado. En la tele, muy acotonado. Y ya es como alcanzar. Y no le gusta mucho. Te iba a preguntar, porque me parece súper interesante lo que mencionas de pues empezar con Clash Royale, luego cambiar, ¿no? Eso pasa mucho a los gamers, ¿no? Que a veces es me aferro a un juego y no lo suelto, sí, aunque no me vaya bien. ¿Cómo descubriste tú ese cambio, ¿no? O ¿qué tipo de contenido te funcionaba bien para así hacer ese cambio de tipo de juego o de contenido, o bueno, estos momentos divertidos que me cuentas, ¿no? ¿Cómo descubriste a ti qué era lo que te funcionaba? Fue de un día para el otro. Bueno, en realidad, sí, fue prácticamente un día para el otro, porque llevaba año y medio de streameando de todo y como que seguían en los mismos números. Yo, bueno, no sé, en alguna manera. A ver, yo no soy un pro player, no nací como la mayoría de los chicos con un celular en la mano, por una cuestión de edad, ¿no? Los chicos hoy tienen 6 años, 5, 4 y tienen un celular en la mano. Yo cuando tenía 17 años, el celular más grande era como una zapatilla de talle 45, gigante. Yo soy de esta generación también. Y los jueguitos eran un cuadradito moviéndose dentro de la pantalla, o sea, imposible ser gamer. Y hoy los chicos tienen otra facilidad, juegan bien, tienen mucha destreza y eso convoca mucho. En mi caso, no lo es. Entonces dije, bueno, si no puedo ser un pro player y no puedo seducir a la gente, al viewer, mediante mis habilidades motrices, vamos a hacerlo mediante el humor o convocando en torneos. Tengo para ahí puedo organizarme bien. Los chicos les gusta la manera de organizar las cosas. Y un día probando, cambié juego, terminaba una temporada de Clash Royale y para no perder mis puntos, dije, voy a probar con un juego nuevo y vi que tenía más gente. Dije, bueno, vamos a hacer un día más. Y tenía un poquito más de gente. Dije, bueno, un día más y vuelvo a Clash Royale. Y ese día fue que explotó mi canal en viewers, fue por 50. Brutal. Sí. Una cosa que acabas de mencionar, ¿no? Pues vale, a lo mejor no puedo ser el mejor jugador táctico, ¿no? De la plataforma, porque hay gente que lo domina muchísimo más, pero ese carisma, ¿no? O esa forma de interactuar. Tú en los directos tienes muchísimo éxito, consigues muchísimas interacciones, muchísimos superchats. Cuéntanos un poco a la gente que nos está viendo. ¿Cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo logras hacer esas llamadas de acción para que la gente interactúe tanto, se involucre y, evidentemente, pues te dé esos superchats, ¿no? Siempre fui un agradecido. Para mí es súper importante agradecer la donación más chiquita y la donación más grande, que todos tengan el mismo protagonismo. Te pueden donar, estamos en Latinoamérica, los valores de las monedas son totalmente distintas y un dólar en cada país vale totalmente distinto. Y por ahí, no sé, 100 pesos acá, 100 pesos en México, 100 pesos en Chile o en Uruguay puede ser totalmente distinto en cuestión de valor monetario, pero se agradece igual. Sea, lo podemos poner en dólar para que sea por ahí la gente entienda más, sea 10 centavos de dólar, sea un dólar o sea 100 dólares, yo lo agradezco de la misma manera porque uno tiene que entender que del otro lado te está mirando gente y te está dando su apoyo con lo mínimo que pueda. Porque por ahí es una persona que solamente puede donarte 50 centavos de dólar y lo que está haciendo es muy valioso porque está dando su tiempo para mirarte, para apoyarte y además está sacando algo de él para apoyarte a vos. Entonces, para mí es crucial agradecer todas las donaciones, inclusive los miembros, todo, porque es el tiempo y el valor del otro que te da, que le da cada uno. O sea, tú has notado que ese agradecimiento, reconocer a la gente que te dona y que también puede a veces producir un efecto llamada, el decir, ah, pues como Puni me está contestando o está interactuando o es súper agradecido y siempre has notado que eso también
orientado a mejorar. Y porque el saludo vale igual para todos, sea el saludo de la donación más chiquita al saludo de la donación más grande. Obviamente las donaciones grandes a uno siempre lo ponen muy feliz porque no lo espera, pero se agradecen todas las donaciones y eso genera interacción. Después generás complicidad, siempre con hay donadores que son muy recurrentes y dona uno y dona el otro. Y el otro dona porque dona el otro. Y ahí empezás por ahí con la humorada entre ellos. Pero hay gente que seguramente puede por eso dona. Y compiten. También te iba a preguntar, bueno, ahora estábamos hablando de los superchats en cuanto a las membresías. ¿Cómo llegó esta funcionalidad, entre comillas, a tu vida como creador? ¿Cuándo descubriste las membresías? ¿Cómo decidiste implementarlas? ¿Qué sentiste o qué pensaste cómo te podían a ti beneficiar como creador? ¿Cómo la descubrí? Bueno. En mi casa. Con el gato. Estaba haciendo una estatua de mármol. No. como todo, bueno, yo arranqué en YouTube a 2017, pero quería arrancar mucho antes, por el año 2012. Entonces más o menos siempre veía cuáles eran las condiciones, cuáles eran las herramientas, y apenas pude ir activando las herramientas de la membresía, los superchats, fui activando todo para ver, digo, por ahí alguien se hace miembro, no sé, por ahí alguien suma, y cuando ve los primeros miembros como un éxtasis. Sí, ¿No te dio miedo? Porque, bueno, yo a veces a muchos de mis creadores pues lo que comentaba Pepe, ¿no? Pues es que piensan igual que les estoy pidiendo dinero, o ¿te dio algún reparo en lanzarlas o lo tuviste súper claro que lo ibas a intentar? No tengo miedo, no tengo vergüenza, que creo que es una de las claves para que uno pueda hacer esto. Si uno tiene miedo, vergüenza se limita mucho. No, me importa poco el que dirán. Siempre fui transparente y honesto, siempre fui yo. Al que le gusta, está y se queda. Y hay personas, obviamente, que no le gustan, porque si a todo le gustara lo que uno hace, tendría, no sé, 500 millones de suscriptores. Por más que tenga 100, siempre va a haber, tenés 100 millones de suscriptores, va a haber 100 millones de personas que no le gusta. Es así, es cuestión de gusto y de comodidad, que la gente se sienta identificado con uno, con el humor, con la manera de ser, y todos somos distintos. Pero no, para nada, nunca me incomodó, y aparte, yo siempre les digo, esto es para ustedes gratis, y el que quiera aportar algo, lo aporta, si le sobra o lo quiere hacer porque, no sé, la manera de apoyarlo, porque muchas veces yo había arrancado a hacer contenido muy temprano, pues yo trabajaba en una farmacia y mi único horario era hacerlo de mañana en horario argentino. Uh-huh. Y mucha gente se sentía acompañado con cuando uno habla, juega, interactúa. Entonces se genera una relación en la cual el otro es como... Sí, por ahí había gente que dice, yo no te miro, pero te escucho, pongo YouTube y no te puedo ver porque estoy en el trabajo. Y es como ocupar lo que era en su momento la radio o la tele. Entonces vos decís, no, yo quiero que él siga porque me gusta la compañía. Entonces por ahí te dona algo. Sí, es eso, como el tener al creador un poco en casa, ¿no? Forma parte de, claro, de tu rutina y te siente, sí, como parte de, incluso hasta de su familia a veces, ¿no? Muchísimas veces. Hay gente que mira, te mira con los sobrinos, con los hijos, te adopta y te hace parte de eso. Y es lindo, es interesante. Cuando decidiste lanzar las membresías, ¿supiste desde un primer momento qué beneficios ibas a poner? ¿Los fuiste evolucionando? ¿O cómo decidiste, no? Oye, pues voy a ofrecer esto. Digo, bueno, pongo la membresía, después vemos qué pasa. Es como que uno en ese sentido es poco ambicioso al principio. Es como, bueno, me ve poca gente, pero yo pongo, qué sé yo, alguien ayudará y le vas dando algunos beneficios. Porque esto también, sobre todo en ese momento, era como que uno iba investigando. Ahora está como el mundo del streamer muy abierto y se saben muchísimas cosas más, hay más herramientas para uno. Pero en ese entonces era como prueba y error, ir probando y ir tanteando a ver qué pasaba. Y una vez pasaste esa parte de prueba y error y ya lo profesionalizaste más, ¿cómo
o qué decidiste, pues voy a hacer esto, ¿no? Lo que mencionaba Pepe, pues los bloopers o esto otro, o veo lo que me dicen mis, no sé, mis usuarios, lo que les gustaría ver y en función de eso decido qué ofrezco. Uno siempre va tomando las sugerencias y el suscriptor siempre te va guiando para un lado. Si bien uno tiene ya un, no sé si un camino determinado, pero uno es bastante flexible. Hoy a la gente le gusta una cosa, te vas intentando para eso, le gusta otra. Es que uno es parte del público. Por eso es como reunirte con amigos. Tal vez a veces los números son enormes, vos decís, bueno, ¿son cuántos? Son 1,000, 2,000, 10,000 amigos. Bueno, wow. Estamos acá porque tenemos gustos en común. Si no, estarían mirando a otra persona. Entonces, si tenemos gusto en común, después terminan congeniando en muchos puntos y en otros no. Y de los beneficios así que, bueno, que tienes hasta la fecha o que ¿cuáles has notado que hayan podido gustar más, que hayan causado furor? Por ejemplo, no sé, me lo invento, directos en privado o acceso a mí en exclusiva o los emojis o ¿qué ha sido para ti? ¿Qué crees que ha gustado más o qué gusta más? Los emojis han gustado mucho. Ahora, bueno, todo el mundo tiene emoji, pero en su momento cuando empecé con los emojis como que había muy poca gente que tenía emoji y impactaron un montón. Y después, bueno, acceso a las salas privadas de los juegos, tener un rol en Discord. Obviamente, siempre uno dice, voy a crear un grupo de WhatsApp, pero... eso es imposible, ¿no? Siempre lo dejo. Es imposible, sí. Eso, es tanta gente que voy a decir, no, ¿cómo hago? No, me explotaría, ¿no? Sí, sí, eso siempre me lo dicen mucho mis creadores también. Lo del grupo de WhatsApp es imposible porque es demasiada gente, demasiado ruido, ¿no? Todo el mundo hablando, sí. Y es imposible, ¿no? Aparte, mientras uno por ahí, el canal va creciendo, tiene muchas responsabilidades y atender todo es complicado. El suscriptor que siempre está entiende, pero hay gente que por ahí dice, ahora... ¿Qué le pintó? ¿Qué es famoso? Esto. Por ejemplo, yo hace desde el miércoles de la semana pasada que estoy viajando. Claro. Hace una semana que prácticamente no estoy en mi casa. Y recién hasta dentro de 2-3 días voy a llegar en casa y es como uno va atendiendo todo en la manera de lo posible. Claro, no, está claro. Para los emojis, por ejemplo, ¿utilizaste para diseñar los bromas vuestras internas o cosas que, que te identifiquen a ti frente a otros creadores? ¿O cómo decidiste, por ejemplo, diseñar o crear emojis que dices que gustaron tanto? Imagino que el humor no te faltaría, ¿eh? Bueno, fui pensando qué le divertiría a la gente, que descontracture un poco el chat. Y que sea divertido y que se aplica a determinados momentos. El momento en el que uno está jugando y las cosas salen mal, una carita enojada, una carita llorando. En el momento que es todo alegría y salen las cosas bien, emojis demostrando dicha alegría. Y algunos por ahí como que estén fuera de contexto. Te iba a preguntar porque me pareció muy interesante lo que mencionabas de los distintos niveles de precios. Bueno, no los distintos niveles de precios, sino la fluctuación de cada moneda en cada país y de que cada uno da evidentemente lo que puede, sí. ¿No? Para las membresías, a la hora de establecer tú esos distintos niveles de precios, ¿cómo decidiste? Porque cada creador es distinto, ¿no? Hay creadores que, bueno, pues pongo un precio único, pero lo dejo tal cual. Hay gente que hace distintos niveles para todos los bolsillos. ¿Tú cómo afrontaste ese momento de decir, bueno, y ahora cuánto dinero o qué precio pongo por nivel o cómo gestiono las membresías? Estoy poniendo los precios desde el más bajo y los subí de a poquito, creo que son, ahora estoy manteniendo 3 niveles, pero de bajo costo. A ver, estamos en un contexto mundial con la cuarentena donde todo se hizo muy difícil, se han perdido muchos empleos a nivel mundial y uno tiene que entender eso. A ver, siempre está el que dice, vos sos youtuber, sos streamer por el dinero. Y es un trabajo, es un trabajo. Si el día de mañana uno no ganara nada con esto, lo haría tal vez una hora por día y buscaría un trabajo. Pero no deja de ser un trabajo, es entretenimiento, pero al mismo tiempo tienes que pensar en el otro. Está claro. No podés
en mi caso creo que yo no voy a poner membresías de alto costo. Siempre prefiero de que la mayoría pueda hacerse miembro y sentirse parte. Creo que poner la membresía la más económica hace que todos digan, bueno, me siento parte de la comunidad y hace su ingreso. Te iba también a preguntar, Puni, si tú crees que el que tú en este momento, bueno, y que estés focalizado en gaming, te ha ayudado o te da, no sé cómo decir, más flexibilidad a la hora de crear, de recibir super chats o super stickers o crear membresías. ¿Tú crees que tu contenido sea gaming lo hace más fácil o para el creador el crear este tipo de formas de diversificar ingresos? He visto gente que hace tipo podcast y recibe muchísimos ingresos. Uh-huh. Creo que tiene que ver con el público que uno genera. Si bien mi juego, en el juego que estoy, es bastante para chicos, según las métricas de YouTube, el 75% es mayor de 18 años. Por ahí denota que pueden tener algún ingreso económico. Pero uh-huh. tiene que ver cómo uno, a qué público apunta. Mi contenido por ahí no es tan family friendly o tan infantil uh-huh. por la manera en que uno habla o se maneja. Entonces vos te vas relacionando y vas creando tu contenido a lo que uno le sale, porque, qué sé yo, a mí no me saldría hacer de otra manera. Y la gente que me mira sabe cómo soy. Está claro. Forma parte de tu comunidad, ¿no? Que era un poco claro. Lo que veníamos mencionando a lo largo de la entrevista. Te iba a preguntar, si tú tuvieras que darle un consejo a un creador en gaming, ¿no? Que estuviera dudando de si hacer, si lanzar membresías o cómo empezar a hacer directos y generar super stickers, super chats, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían tus consejos para que se lanzaran a generar este tipo de ingresos? Bueno, primero, ganas de trabajar y constancia. Nada uh-huh. viene de arriba, todo cuesta. Segundo, invertir en sticker. A ver, cuando yo hice mis primeros stickers, no sé, creo que me salía cada sticker, no recuerdo, porque hace bastante, creo que $10 para mí era un montón. Uh-huh. Era algo que era realmente una inversión, era que, bueno, me sobró, teniendo en cuenta que en Latinoamérica las monedas no son dólar y el dólar siempre suele ser bastante más caro. Pero decidí invertir y hacer los stickers y ayudó un montón. Yo le digo a los chicos que se animen, que se pongan, que no descuiden lo cotidiano, el estudio, el trabajo, que sea una meta si querés ser streamer, pero hay que ir transitando muchos caminos. No es solamente dejo todo, bueno, me pongo acá. No, hay que, porque en la vida uno va aprendiendo muchísimas cosas y va agarrando distintas herramientas de todos los aspectos de lo que nos rodea. Uh-huh. Totalmente. Y profesionalizar, eso que has mencionado también me parece un consejo súper útil, porque a veces los creadores os ponéis muchísimo peso, ¿no? En yo tengo que hacerlo todo y no siempre podéis hacerlo todo, ¿no? Y a veces lo que tú dices, a lo mejor haces una inversión que te abre la puerta a recuperarla sí. en el medio plazo, ¿no? Creo que generalmente cuando todos empezamos e inclusive cuando seguimos, no pensamos en cuestión de números, porque vos lo hacés porque te divierte, te entretiene. Cuando yo empecé que trabajaba en una farmacia, para mí era aislarme al mundo que me gustaría, en el cual me gustaría estar, que era transmitiendo, compartiendo, sean 5, 10, 15 viewers, 1000, y interactuar, leerlos. Eso para mí era súper importante. Uh-huh. Ahora, Puni, vamos a pasar porque tenemos preguntas bueno. del público. Van a aparecer aquí debajo. Yo te las leo y porque están deseando saber cosas. Perfecto. Mira, respondemos todo. A todo. Además con humor, que es lo que nos gusta. Senpai nos pregunta, ¿cómo consigo 1000 suscriptores en menos de un mes? No se burlen. No nos vamos a burlar. A ver, recomendaciones. Siempre depende al tipo de contenido que apuntes. Por ahí el contenido gamer. Si buscas el juego del momento, creo que puedes subir más rápido. Si en cuanto a blogs, por lo menos buscar un poquito de edición. Uh-huh. Y eso que yo no hago blogs, pero es lo que miro.
Y ser vos mismo, o sea, interactuar vos con tu gente y demostrarle cómo sos. No copiarla a nadie. Yo sé que cuando uno ve a determinado personaje dice, uy, si me parezco por ahí puedo sumar, pero a la larga no sirve. Importante con, ser constante. Ahora, si lo va a conseguir en un mes, no sé, eso es muy random. Que nos diga el secreto, ¿no, Senpai, si lo logra en un mes? Claro, a ver, yo en un año y medio tenía 5.000 suscriptores, en un año y medio. En los dos meses siguientes tenía 50.000. O sea, vos decís, ¿cómo en un año y medio hiciste 5.000 y en dos meses hiciste 45.000 suscriptores? No sé. Un crecimiento exponencial, ¿no? Pero compartir en las redes sociales, todo eso, hoy día ayuda muchísimo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, mira, Chechesa Gameplays, ¿alguna recomendación para tener relación con marcas? Me interesa poder crecer junto con nuevos aliados. Uy, esa es muy... Esta es difícil, esta, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. Generalmente las marcas interactúan cuando vos tenés algún manager o estás dentro de una agencia. Es raro que las marcas se comuniquen directamente con alguien cuando recién comienza. Seamos sinceros, tenés que ser muy grande. Inclusive, teniendo muchos números en las redes sociales o en YouTube, cuesta muchísimo generar contenidos con las marcas porque tenés que dar el perfil de la marca. Y a veces uno no da el perfil de la marca, por más que tengas los números. Tal vez tengas a alguien que tenga 1.000.000 y no da el perfil de la marca. Tal vez tenga alguien que tiene 100.000 y da el perfil de la marca. Va a decir, pero ¿cómo no contrató al de 1.000.000 si tiene 10 veces más? Eso es. Creo que es un secreto de las marcas. Ahí ya. Si yo lo supiera, estaría vestido de pie a cabeza con marcas y pagándome todo, pero no. Genial. Muchas gracias por mojarte en ese aspecto, ¿no? Como decimos en España, ¿no? Por ser sincero. Vamos con la siguiente pregunta. El Barón G, una pregunta. Ya que Puni anda de visita a otros países, ¿piensa algún día venir a República Dominicana? Mira que te están invitando, ¿eh? Me encantaría, me encantaría. Me encantaría. Yo siempre digo, me encantaría recorrer todo Latinoamérica. Y es cuestión de organizarse. Tengo amigos en República Dominicana que juegan Free, a Denino, a Domi Dios, a Jeter, son varios amigos, a Michael. Así que yo calculo que en algún tiempo voy a estar. Pasa que con el tema de la cuarentena y el COVID, limitó todo. Yo, Puni, a título personal, ya le he dicho a mi equipo de la TAM, a Nicole, a Nico, a Pepe, que el año que viene nos tenemos que ver, ¿eh? Esto no puede ser, hay que ir a Latinoamérica. Hacemos una gran convención de YouTube en Latinoamérica con esos peloteros, globos, comida. Lo que haga falta, lo que haga falta. Vamos a por la siguiente pregunta. Jamie Flores, Punisher, ¿por qué no juegas al Call of Duty? Me quiero poner a jugar, es que estoy con mil cosas, estamos creando, estamos con Free, con GTA, y bueno, con el tema de los viajes no me pude poner a jugar, pero prometo ponerme a jugar Call of Duty. A ver, no busques un pro player, pues no lo vas a encontrar, eso seguro. Bueno, vamos con dos preguntas más y ya te dejamos, que te estamos aquí exprimiendo, Puni, a tope. Ah, ya estoy pasando bien. Vale. Extravagante. Mi pregunta es, ¿aplicas SEO en tus vídeos o alguna vez lo has hecho o lo has utilizado el SEO para posicionarlos? No, nunca. Yo hago los videos y digo que sea lo que tiene que ser y hay videos que explotan y otros que son más regulares, pero no, a mí me gusta ir con la naturalidad de... Fluyendo. Sí, que fluya, que lo que tenga que ser va a ser y... Bastante bien no nos ha ido. Yo siempre recomiendo, Puni, bueno, que igual si fluyes, es que utilicen Google Trends. Para el SEO siempre viene muy bien pues ver un poquito eso, distintos términos, cómo se posicionan. Esta es una herramienta gratuita y viene muy bien. Vamos con la siguiente pregunta y la última, si no me equivoco. Quería llegar a 1.000 suscriptores. Cuando logré llegar, lo superé, llegué a 2.000, o sea que ha superado sus expectativas. Pero se me fueron las ganas de transmitir. ¿Has tenido alguna vez, Puni, tú este problema de querer dejar
pues de desmotivarte a lo mejor por tener pocas visitas? Pasa todo el tiempo. Mira, yo antes de pegar el salto, había dejado creo que 20 días. Llevaba casi un año y medio streameando para muy poca gente. Dije, no, me voy a tomar unos días porque estaba cansado. No. O sea, un año y medio, no estuve una semana. Un año y medio, todos los días. Y además trabajando. No es que decía, bueno, streameaba y no hacía nada. Y había dejado 20 días porque, sí, cansa un poco cuando uno no ve los resultados. Y después de esos 20 días volví con mucha energía y el canal explotó. Pero te pasa cuando tenés 1,000, cuando tenés 2,000, cuando tenés 100,000, cuando tenés 1,000,000. Es natural el cansancio. Por eso uno tiene que tomarse descansos, mini vacaciones, pero siempre con un plan para volver. Podés tener 10 millones y tal vez, no sé, tu media en videos es de 5 millones y bajaste a 2 millones y decís, uy, bajé a 2 millones. O sea, para uno siempre va a ser, para algunos siempre va a ser mucho y para otros va a ser poco. Pero lo importante es que vos sientas la satisfacción de hacerlo. Yo te diría que sigas, que le des constancia. Tal vez no mucho tiempo, por ahí, no sé si hace 2-3 horas por día, dale menos, dale media hora, una hora, y le vas a ir encontrando de vuelta el gustito. Súper importante que os cuidéis, porque al final es un trabajo muy duro, muy solitario, sí. A veces, como tú dices, sí. Viajando constantemente, siempre pensando, ¿no? Pues ahora que ofrezco membresías o ahora cómo hago para que las interacciones en los directos sean todavía mejores, ¿no? Y os tenéis que cuidar un montón en ese aspecto. Tal cual. Tenemos una última pregunta, Puni, que te la leo. Mira, si has pensado alguna vez en subir otra clase de contenido que no sea gamer o de gaming, y si crees que a lo mejor el cambiar un poco de contenido se afectaría o impactaría negativamente tu canal. No, eso no. Llega un momento que creo que uno se relaja y dice, bueno, quiero hacer otras cosas. Sí, quiero hacer, pero no puedo conseguir la cámara para hacer vlogs. La estoy buscando. De hecho, fuimos a México y perdimos un vuelo, entonces eso me va a permitir ir a Ciudad de México a ver si podía conseguir la cámara. No la puedo conseguir. Y, a ver, cuando uno es gamer y la gente se acostumbra a un determinado juego y subí otra cosa, siempre va a bajar. Es raro que vos digas, bueno, subo otra cosa y explota. Lo voy a hacer. Y de hecho, hay un montón de otros contenidos que no los subo yo, sino lo agarran otros canales, lo captan y lo resuben, pero no lo puedo hacer por una cuestión de tiempo. No lo puedo editar. Así que estoy también en la búsqueda de un editor y de comprar la cámara. Pero sí, lo voy a hacer. Sí, es lo que más quiero. Genial, y lo que hablabas, ¿no? Del sentido del humor, es súper importante también diversificar, que no, a veces os incluso de llegar a jugar mucho a un juego os podéis también cansar, que sí. Tengáis otras opciones, ¿no? Para ofrecer a vuestra audiencia y para vosotros mismos también. Tal cual, sí, de meterle con todo. Darle a todo. Pues nada, Puni, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta era la última pregunta. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer el poder hablar contigo. No, el placer es mío, Elia. Gracias a ustedes por la invitación y espero, bueno, que las preguntas y las respuestas hayan servido. Y para lo que necesiten, yo siempre estoy disponible. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. El placer es mío. Gracias. Gracias a Elia, a Pepe, a Puni, a todos los que nos compartieron el día de hoy. Creo que la sesión estuvo muy útil, muy buena. Ahora, para cerrar el día de hoy, les tenemos una bella, bella encuesta. Aquí me la van a poner enseguida para que cuando la vayan viendo va a ser un código de QR para que lo puedan escanear. Nos pueden decir cuáles son sus sugerencias, cuáles son sus comentarios, cuáles son sus opiniones. Esta encuesta la valoramos mucho, es lo que nos ayuda a seguir haciendo eventos como el de hoy, como las 3 sesiones anteriores, como la sesión que viene. Entonces, por favor, tomen un segundito, llenen la encuesta, no les toma más de 2 minutos. Y como les digo, nosotros leemos cada comentario y es lo que nosotros usamos como para poder comprobar que sirven estas sesiones y que deberíamos hacer más a futuro. Entonces, por favor, déjenos sus recomendaciones, ideas para las sesiones a futuro. Ahí está la encuesta, también está en el chat en vivo y también va a estar en la descripción del evento. Entonces, por favor, no se lo pierdan y ya los veríamos el jueves de esta semana con la última sesión, que va a ser
una sesión especial de mujeres en gaming. Va a ser una introducción de cada creadora y también un panel al final con entrevistas. Entonces, no se lo pierden y, por favor, igual no se les olvide la encuesta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Baby.
sound right, boys.